Dear friends, let's move on with our agenda. Now, point 18, we'll have a debate on the priorities of the Spanish presidency. It is my great pleasure and honor to welcome the Secretary of State for the European Union from Spain, Señor Pascual Navarro. I ask you to take your seat. I invite you. I think he wants us to. Now, I will give the floor to the Secretary of State to present us an initial statement on the priorities of the Spanish presidency, and then we will open the floor for the political groups, because we have a little time constraint, so it's only the political groups, as agreed previously with them, that will intervene. Señor Navarro, you have the floor for 10 minutes. Okay. Muito obrigado, Presidente. Honorables miembros del Comité Europeo de las Regiones, señoras y señores, comparezco en nombre del Consejo ante esta sesión plenaria de la Asamblea de Representantes Locales y Regionales de la Unión Europea, reflejo de la pluralidad y diversidad de Europa y de su ciudadanía. Como saben, el lema de la presidencia española de la Unión es Europa más cerca, acercar Europa a todos sus territorios y a todos sus ciudadanos, y por ello mi presencia hoy ante ustedes cobra esta relevancia. España ha asumido la presidencia del Consejo de la Unión en un momento decisivo en la construcción del proyecto europeo. La presidencia española es la última completa antes de las elecciones europeas y del próximo ciclo legislativo europeo. Estamos negociando una gran cantidad de expedientes clave desde el punto de vista de la integración europea, aproximadamente unos 120, que suponen grandes avances en el ámbito social, ambiental y económico, y que repercuten positivamente en el bienestar de nuestros ciudadanos. Conscientes de ello, la presidencia ha comenzado con la máxima determinación, dando cuenta de una profunda vocación europeísta, y superado el Ecuador, llevamos celebrados unos 30 trílogos, unos 9 consejos formales y unas 18 reuniones ministeriales informales. El ritmo aumentará todavía más en estos meses, y estamos ante una enorme oportunidad para mostrar todo lo que podemos contribuir a Europa. Quiero señalar aquí que la presidencia española es un auténtico proyecto de país que se nutre del trabajo y conocimiento de múltiples actores, singularmente las comunidades autónomas y entes locales, cuya implicación activa garantiza la correcta implantación territorial de la presidencia española. Esto se ha visto reflejado asimismo en la celebración de consejos, reuniones ministeriales informales y de eventos por toda la geografía española, propuestos en este caso tanto por las comunidades autónomas como por los entes locales. El programa de la presidencia está articulado en 4 prioridades, en línea con las preocupaciones y demandas de los ciudadanos europeos, porque el eje conductor de la presidencia española es precisamente el ciudadano europeo. Es decir, a través de acciones europeas podemos mejorar el bienestar de las personas y dar soluciones a los problemas. La primera de estas prioridades es la reindustrialización y la autonomía estratégica abierta. Llevamos años trabajando juntos en autonomía estratégica abierta, pero acontecimientos recientes como la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la agresión rusa a Ucrania han puesto de manifiesto la necesidad de acelerar nuestros trabajos y solucionar cuanto antes nuestras vulnerabilidades más graves. No se trata de construir una Europa fortaleza. La apertura internacional ha sido muy beneficiosa para la Unión Europea. Sin embargo, no podemos negar que la Unión se ha vuelto excesivamente dependiente
de un número muy reducido de países en sectores clave. Y esto también ha afectado negativamente al bienestar de los ciudadanos europeos. Tenemos que prever y construir juntos una unión que, al mismo tiempo que se beneficia de todas las ventajas del comercio internacional, no depende de un número muy reducido de actores, especialmente para bienes esenciales. Y lo tenemos que hacer con visión de futuro, diversificando y estrechando lazos con nuestros socios más fiables. En este sentido, la tercera cumbre con Unión Europea-CELAC ha sido un éxito colectivo que contribuye a reforzar la red de alianzas externas de la UE y su autonomía estratégica, redundando en beneficio de todos. Debemos impulsar la reindustrialización, situando a la Unión Europea a la cabeza de la revolución tecnológica, al mismo tiempo que diversificamos nuestras fuentes de suministro. En este sentido, debemos avanzar en expedientes como la Ley de Materias Primas, la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa y la Ley de Inteligencia Artificial, cuestiones todas ellas que han figurado en las discusiones y declaración final del Consejo Europeo Informal de Granada, celebrado recientemente. La segunda prioridad es avanzar en la transición verde y la adaptación medioambiental. Frenar la crisis climática y la degradación del medio ambiente no es solo una necesidad ineludible, sino también una oportunidad para reducir drásticamente nuestra dependencia energética y nuestra factura eléctrica, haciendo más competitivas a las empresas europeas y eliminando la pobreza energética entre nuestros ciudadanos. La reforma del mercado eléctrico, el paquete de gas e hidrógeno, la normativa relativa a la conservación y restauración de la biodiversidad o la ley de industria de cero emisiones netas forman parte de los expedientes centrales de la presidencia española. En tercer lugar, necesitamos impulsar una mayor justicia social y económica. Necesitamos una economía más competitiva, sin duda, y también una economía más justa y solidaria. Y ambos objetivos son perfectamente compatibles para reforzar el estado del bienestar. Entre los grandes expedientes se encuentra la revisión del marco financiero plurianual, así como la reforma de las reglas de gobernanza económica que tienen un carácter estructural para la Unión. Progresaremos, al mismo tiempo, en las iniciativas y objetivos fijados en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como en la adopción de medidas a favor de la igualdad de trato entre personas y su inclusión, prestando especial atención a la igualdad de género, a las cuestiones de infancia, discapacidad, como la propuesta de directiva de tarjeta de discapacidad que recientemente ha presentado la Comisión y esperamos poder aprobar en breve. La cuarta prioridad es reforzar la unidad europea. Es crucial que sigamos apoyando a Ucrania bajo los principios de unidad y solidaridad, como también es esencial ofrecer un encaje real a nuestros socios de los Balcanes Occidentales que, como Ucrania, quieren formar parte de la Unión. Uno de los mensajes más contundentes de la presidencia fue la visita del presidente del Gobierno español a Kiev el 1 de julio, el primer día de la presidencia, quien expresó de manera muy clara que estamos y estaremos con ellos el tiempo que sea necesario. Mensaje que han reiterado recientemente los ministros de Exteriores de la Unión en su reunión precisamente en Kiev el pasado 2 de octubre. Al mismo tiempo, debemos abogar por una optimización de los procesos de toma de decisión, de forma que podamos actuar con la eficiencia y rapidez que exige un contexto voluble. Debemos, finalmente, ser capaces de acordar una gestión más eficiente y coordinada de los procedimientos de migración y asilo, una gestión de los flujos migratorios que sea humana, ordenada, solidaria y responsable. Hasta ahora se han alcanzado algunos acuerdos relevantes, de los que destacaría la ley de datos, la ley de apoyo a la producción de municiones, el acuerdo relativo al nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo, el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda, el desbloqueo del acuerdo post-Cotonou o, como saben recientemente, el acuerdo sobre el reglamento de crisis en el Pacto de Migración y Asilo. Señor presidente, desde antes de iniciada la presidencia española hemos venido manteniendo una muy estrecha colaboración y coordinación con el Comité Europeo de las Regiones, que en consecuencia está teniendo una presencia muy activa en nuestra presidencia. Destaco en primer paso el documento consolidado de prioridades políticas consensuado por todas las comunidades autónomas de España, presentado ante este pleno el 8 de febrero por La Rioja, comunidad autónoma que detenta la presidencia de la delegación española del Comité. En este documento se promueve tanto su colaboración con la presidencia como su participación en los trabajos de este comité en toda una serie de políticas.
Es prioridad de la presidencia reforzar la identidad y cohesión de la Unión. La Unión debe involucrarse para asegurar que los beneficios de la pertenencia a la Unión lleguen a todos los ciudadanos y a todos los territorios, de forma que nadie quede atrás, mediante la promoción del desarrollo equilibrado de los territorios y su cohesión social y territorial. En el ámbito de la cohesión territorial, la presidencia española impulsa acciones hacia los territorios con riesgo de despoblación, los territorios insulares y las regiones ultraperiféricas. Compartimos la valoración positiva del dictamen del Comité de las Regiones del pasado 8 de febrero sobre la estrategia RUP, Regiones Ultraperiféricas, de la Comisión, en el que se apoya la creación de una agencia europea de turismo, que es de interés para Canarias, como posible sede, y compartimos la solicitud dirigida a la Unión para poner al día sus políticas de apoyo y los instrumentos de inversión para las regiones ultraperiféricas para abordar las debilidades y limitaciones estructurales de estos territorios que exigen una adaptación de las políticas europeas, como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento. Promovemos asimismo el debate sobre el desarrollo de estrategias para regiones marítimas con especificidades geográficas comunes, como la macrorregión atlántica, y la presidencia española comparte con este comité este mismo enfoque y estamos trabajando para conseguir los consensos requeridos con los que avanzar para desarrollar esta propuesta y poder presentarla al Consejo lo antes posible. Trabajamos ahora mismo por una cohesión territorial que tenga en cuenta las particularidades naturales y geográficas, impulsando nuevas iniciativas que aborden el reto demográfico en las vertientes de despoblación, abandono, envejecimiento progresivo y regiones que padecen importantes fluctuaciones de población. El pasado 7 de septiembre tuvo lugar en Lugo una conferencia de alto nivel sobre envejecimiento para impulsar una estrategia europea para las personas mayores, y la conferencia animó a que los asuntos de demografía, con especial énfasis en el envejecimiento, sean objeto de intercambio durante este semestre en el marco del Consejo, en el Consejo de Asuntos Generales. La Comisión ha anunciado que va a presentar próximamente una caja de herramientas, una toolbox en materia de demografía, precisamente hoy, en el Colegio de Comisarios de hoy, y será abordado en el próximo Consejo de Asuntos Generales. A esta conferencia le ha seguido un foro de alto nivel sobre política rural en Sigüenza, el pasado 27 de septiembre, en el que se ha subrayado la necesidad de impulsar infraestructuras, conectividad y digitalidad en el medio rural, ya que solo habrá futuro en el mundo rural si existe una actividad económica sostenible y rentable. En tercer lugar, el 3 de noviembre se celebra una conferencia sobre reto demográfico y políticas contra la despoblación en La Granja, Segovia, centrada en abordar los desafíos demográficos y territoriales desde el punto de vista de la retención y atracción de talento. Y se prevé la participación del Comité de las Regiones. Como he señalado, el Consejo de Asuntos Generales Cohesión, dedicado a la política de cohesión, celebró una reunión informal el pasado 29 de septiembre en Murcia, en la que participó el presidente, que discutió la denominada política de cohesión 2.0, es decir, el rumbo que debe tomar esta política una vez que finalice el actual marco financiero plurianual en 2027 y los retos a los que se enfrenta. La presidencia española ha encontrado un claro apoyo entre el resto de los Estados miembros y las instituciones en que esta política debe ofrecer mayor flexibilidad y precisión en la identificación de las necesidades de las regiones. Con el objeto de estimular el debate, la presidencia española solicitó al Comité de las Regiones, como saben, un informe sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia y política de cohesión hacia una política de cohesión 2.0, cuyas líneas generales se presentaron en la reunión por el presidente del Comité de las Regiones. Quiero recordar, al hilo de este informe, que en el marco de esta colaboración entre la presidencia española y el comité, a finales de abril se solicitaron 5 dictámenes como parte de los trabajos preparatorios de la presidencia, el ya mencionado y otros 4 sobre el papel de las regiones y ciudades de la Unión en el cumplimiento de los ODS, la cooperación transfronteriza en emergencias y lucha contra incendios, un tema que es de particular relevancia, el impulso de las políticas culturales en las áreas rurales y las ciudades como agentes promotores de salud.
Finalmente, les quiero recordar que el 31 de octubre recibiremos al comité o a la mesa del comité en La Rioja, donde se celebra la reunión externa de la mesa centrada en temas de reto demográfico, precisamente, y políticas de cohesión. En definitiva, tenemos una enorme tarea por delante como presidencia. Contamos con una fortaleza fundamental y que creemos firmemente en Europa y somos plenamente conscientes de que el bienestar de todos los europeos pasa por una unión más unida, más fuerte, más social y más cercana a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Thank you so much. On behalf of the EPP group, I give the floor to Member Markula for 4 minutes. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Espanjan presidentti vuodelle tai tälle loppuvuodelle. Täällä olemme tällä viikolla 300 tilaisuudessa eri puolilla Brysseliä ja osittain etätyöskentelyllä tuomassa esille niitä näkemyksiä, miten Eurooppaa pitää kaupunkien ja alueiden näkökulmasta uudistaa. Tämä uudistuminen on hyvinkin keskeinen, ja täten haluankin EPP:n puolesta nostaa muutamia keskeisiä periaatteita, että mihin suuntaan meidän pitää aika selkeästi olla menossa. Ja korostan, että kun olemme myös alueiden komitean täysistunnossa 3 päivän ajan puhuneet keskeistä sisältökysymyksistä, niin ehkä nyt on hyvä nostaa myös näitä tavoitteiden periaatteita esille. Ja hyvin luontevaa on, että Euroopan pitää olla entistä uudistuvampi, välittävämpi ja turvallisempi maanosa, jossa elämisen laatu, työnteko, yrittämisen mahdollisuudet ja oppiminen ovat maailman huippuluokkaa. Euroopassa hyvinvointi, kestävä kasvu ja kilpailukyky perustuvat jatkossa yhä enemmän korkeaan osaamiseen, sivistykseen, luovuuteen, avoimuuteen, luottamukseen, korkeaan tuottavuuteen, muuntautumiskykyyn ja ennakkoluulottomia kokeiluja hyödyntävään uudistamiseen. Näitä olemme aktiivisesti viime vuosina vieneet eteenpäin komission liikkeelle laittamissa, hyvin valmistelemissa EU:n missioissa, uudessa innovaatio-ohjelmassa ja edelleen nyt käynnistyvissä alueellisissa innovaatiolaaksoissa ja niiden verkostoissa. Espanjalaiset alueet ovat esimerkiksi erittäin aktiivisesti valmistelleet ja vetäneet monia hyviä tällaisia yhteistoimintaryhmittymiä toteuttamaan innovaatiolaaksoja. Euroopassa tämä tarkoittaa kaikkialla, toivottavasti jokaisessa jäsenmaassa, että haluamme oppia uutta, arvostamme osaamista sen eri muodoissaan ja hyödynnämme sitä tehokkaasti elinkeinoelämässä ja kaikessa yhteiskunnassa. Luomme pitkäjänteisesti vahvaa osaamispohjaa, tartumme oikea-aikaisesti megatrendien, kuten digitalisaatio- ja tekoälyn mahdollisuuksiin, mutta myös muutostarpeisiin, tarpeisiin, jotka näillä uusilla ratkaisuilla, uusilla yhteiskunnallisilla innovaatioilla on täytäntöön pantavissa. Ja meidän velvollisuus on tuottaa myös ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja täten vastata kansainväliseen kysyntään. Espanjan teidän puheenjohtajakauden ohjelmassa on hyvin vahvasti teollisuuden ja EU:n uudistuminen, mutta aivan erityisesti tässä avoimen strategisen autonomian hengessä. Tämä on erittäin hyvää ja hienoa, että te olette nostaneet siellä esille energian, terveyden, digitaaliteknologian ja ruoan. Nämä ovat varmasti niitä substanssiasioita, joissa meidän on mentävä eteenpäin. Haluamme erityisesti korostaa, että meidän on saatava sekä julkinen että yksityinen sektori yhä enemmän panostamaan tutkimuskehitystoimintaan, uusiin innovaatioihin. Me tarvitsemme niitä läpimurtoprojekteja. Euroopalla on jo pitkään ollut 3% bruttokansantuoteosuus tavoitteena suunnata tutkimukseen, mutta olemme siitä vielä paljon jäljessä. Tässä on paljon tehtävää ja jokaisen puheenjohtajakauden pitää korostaa tätä
ja koska se on perusedellytys uudistumiselle, ja tässä odotamme paljon jo myös Espanjan puheenjohtajakaudelle. Kiitoksia. Thank you. On behalf of the PES Group, member Catatuto. Thank you very much for the floor, Mr. President. Thank you very much, Mr. Navarro, for being with us today. Maybe this is not the perfect time for new legislation, like a few months before the European elections, but I think this is a perfect time to be focused on the things that has already been decided. There are a lot of goals, a lot of missions going on. I think implementation is as important, make them become real is as important than having new things. Focusing on it, it's really good. Also, interlacing strategies. We have many strategies, but we are not interlacing them. So if I look at the Green Deal, it should be interlaced with just transition. It should be interlaced with gender equality. And please don't forget the already existing cities mission. We had 112 cities in a mission to become climate neutral. Many of us are sitting here. We are cutting 112 paths, new paths, setting examples to become climate neutral. Strong support is needed. You will, if you look around, you will find a lot of ambition in this room, a lot of ambition, but doesn't meet the resources. So maybe this is a good time, again, to rethink about new resources that can be channeled into the European budget. It's a great opportunity. You were talking about the blueprint Spain is putting out. I think that's absolutely true. If I look at just transition, if I look at fighting energy poverty, or if I look at fighting violence against women. So please use this opportunity to put a spotlight on all these things and set examples. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Renew Europe Group, I give the floor to Willy Borsius, 3 minutes. Voilà, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs. Donc, merci tout d'abord pour l'exposé des priorités de l'Espagne. Merci aussi d'avoir souligné le rôle des régions et des pouvoirs locaux, d'avoir aussi mentionné le développement rural, notamment la politique de cohésion ou bien encore la politique à mener dans les régions frontalières ou transfrontalières. Je voudrais centrer peut-être ma réaction sur un élément particulièrement ou un chapitre particulièrement important de votre exposé, le chapitre qui est dédicacé à l'autonomie stratégique, aux efforts de réindustrialisation de l'Europe. On voit à quel point ces priorités sont absolument cruciales. Et à ce propos, je voudrais mentionner 3 ou 4 points. Premier élément, notre soutien, notre volonté de développer de façon très importante les efforts en termes de recherche, d'innovation, de traduction en activité, en entreprise et en emploi de ces efforts en recherche et en innovation. Dans la foulée, bien sûr, du programme Horizon Europe, des fonds d'innovation, des fonds dédiés comme le Fonds européen de la défense ou bien des mécanismes spécifiques que sont notamment les alliances ou bien encore les IPCEI. Dans ce contexte, et c'est le deuxième volet, le fait de pouvoir disposer des compétences, des ressources humaines, qu'elles soient le fruit de l'éducation, de la formation initiale, de la formation continuée tout au long de la carrière, est un élément absolument crucial et une priorité pour nous. Dans le même contexte, la transition digitale qui permet aussi à l'Europe, à nos régions, à nos pays de rester compétitifs, de redevenir compétitifs dans un certain nombre d'activités nouvelles à caractère industriel, doit aussi évidemment, dans la foulée des politiques européennes, pouvoir être développée, pouvoir être amplifié. Je termine en mentionnant encore 2 points, si vous le voulez bien. Le fait que, c'est le troisième volet, l'accès à l'énergie, une énergie de plus en plus neutre en carbone, mais une énergie garantie en volume, en continuité, mais aussi une énergie à un coût qui soit compétitif, est un pan entier de la propre capacité de nos entreprises à conquérir des marchés mondiaux ou bien encore à rester compétitifs.
Et le dernier élément que je voudrais souligner, c'est que ces différents efforts de réindustrialisation, de soutien aux initiatives de création d'activités industrielles ne doivent pas déboucher sur une nouvelle concurrence à l'intérieur de l'Europe entre régions ou entre pays. Merci beaucoup pour votre présentation et heureux de poursuivre avec la présidence belge un certain nombre de vos priorités. Thank you. Now on behalf of the ECR group, our member García Gallardo. You have the floor for 2 minutes, 2.5 minutes. Muchas gracias, presidente. Pedro Sánchez dijo hace unos días en Granada que la Europa del futuro solo podrá levantarse sobre los cimientos de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. Permítame que le plantee una serie de cuestiones al respecto, señor secretario de Estado. ¿Cree usted que están apostando por la seguridad europea mientras rinden la frontera sur, mantienen una política de fronteras abiertas y colaboran con las mafias del tráfico ilegal de personas? ¿Cree de verdad que la creciente criminalidad en los barrios vinculada a la inmigración ilegal que ustedes promueven contribuye a la seguridad dentro de la Unión Europea? Díganoslo, señor Navarro. ¿Cree usted que facilita la estabilidad enemistarse con Argelia, uno de nuestros principales proveedores de gas natural, en mitad de una crisis energética? ¿O acaso cree usted que apuestan por la estabilidad bloqueando una declaración institucional europea al tratar sus socios de gobierno con ambigüedad los actos terroristas de Hamas? Díganoslo, señor Navarro. ¿Cree usted que están apostando por nuestra prosperidad al financiar la agricultura de países extracomunitarios que introducen sus productos en nuestro mercado común sin cumplir los mismos requisitos fitosanitarios que nuestros productores? ¿O quizás cree que están apostando por la prosperidad de los europeos con sus suicidas políticas industriales inspiradas en el alarmismo climático? Díganoslo también, señor Navarro. O si prefiere, ahórrenoslo. Europa no soporta más mentiras o más cambios de opinión, como dice su jefe. La realidad es que sus políticas están consiguiendo lo contrario a la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. Los europeos cada día viven en barrios más inseguros por culpa de un multiculturalismo que ha fracasado, como vemos constantemente en Bilbao, Saint-Denis o Molenbeek. Los europeos cada día disfrutan de menos estabilidad por culpa de su errática política exterior y nuestra falta de independencia estratégica en cuestiones fundamentales como la energía. Y los europeos cada día tienen un horizonte de menor prosperidad por culpa de sus caros experimentos de ingeniería social verde que están facilitando el enriquecimiento de nuestros principales competidores. Debo hacerle una concesión. El señor Sánchez no miente cuando dice que el futuro de Europa solo podrá cimentarse en la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. El problema, como es costumbre en su gobierno, es que ustedes hacen todo lo contrario de lo que dicen. Ustedes no tienen nada de europeístas. Al contrario, están socavando los cimientos del proyecto europeo y nuestros principios fundacionales. Muchas gracias, presidente. Thank you. Now the floor goes to the European Alliance Group, Sergio Pérez García. Thank you, Mr. President. Estimado secretario de Estado, estimado Pascual, Egunon, buenos días. Permítame trasladar mi alegría por conocer que la reindustrialización y el desarrollo de las industrias estratégicas y sus tecnologías sea una de las prioridades de la presidencia española. Como seguramente conocerá, Navarra es la región del Estado más industrializada y con un nivel muy superior a la media europea. Nuestra industria supone el 30% de la contribución de nuestro PIB. Por ello, y en línea con las políticas europeas, estamos trabajando para apoyar y hacer crecer este dato a través de la escucha activa a nuestro tejido industrial. Fuimos pioneros en el desarrollo de las energías renovables y trabajamos para serlo en una industria innovadora y fuerte. Somos una región innovadora, de acuerdo al Regional Innovation Scoreboard, una de las 4 más fuertes Regional Innovation en el Estado, junto con Cataluña, Madrid y País Vasco. Y somos una región con un tejido industrial que está trabajando en aplicar los criterios de circularidad en los procesos y productos y servicios, en línea con lo demandado con el Green Deal y con el Plan Industrial Verde Europeo, porque sí creemos en Europa. Todo esto en el marco de nuestra estrategia de especialización inteligente y sostenible S4, cuyos sectores destacados como estratégicos nos permite desarrollar apoyos públicos a la industria para que tiene que afrontar esta doble transición ecológica y digital. Por poner un ejemplo breve, en un mes el comisario Bretón, competente en industria y mercado interior, acudirá a Pamplona, Iruña, con ocasión de la segunda reunión de alto nivel de la Alianza de Regiones de Automoción,
una alianza surgida en este mismo seno, en el Comité Europeo de las Regiones, y que une a 34 regiones europeas que demandamos una transición justa del vehículo de combustión a la nueva movilidad sostenible. Otro ejemplo, en el sector renovables, cerramos el año con una inversión de 150 millones en proyectos de hidrógeno verde o estratégicos en economía circular. La primera planta de reciclaje de palas de aerogeneradores a nivel europeo se está construyendo en Navarra, en Cortes. O también la industria agroalimentaria, donde Navarra, el epicentro del Spain Food Valley. Es un último mensaje de colaboración y a llamar Thank a la you. Colaboración. Thank Gracias. You so much. Now, on behalf of the Greens, the floor goes to Member Una Power for 2 minutes. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Navarro, for joining us today and outlining the work already done by the Spanish presidency on its priorities. In seeking to rebuild European industry, to strengthen our economic autonomy and food security, and to make us resilient to external shocks such as those that we have seen over the last few years, we must ensure that this work is done within environmental limits. A green and just transition is necessary for an economy that is stable, secure, and works for its people. Our dependence upon imports of fossil fuels has left us particularly vulnerable to external factors, and I'm glad to hear you raise this today. The war in Ukraine has highlighted this in a shocking and immediate fashion. Our citizens were left at risk of energy poverty and inordinately high costs as we moved away from dependence on Russian imports. The danger of such reliance on fossil fuel imports has been echoed again recently with the situation in Nagorno-Karabakh. We must invest swiftly and heavily in truly renewable sources within our union. The move to renewable sources not only insulates us from market shocks, it also provides opportunities, as you have said, providing more green jobs in construction and maintenance. And it also ensures that our investments are not placed in the hands of dangerous regimes. And naturally, such a move helps us to fight against the challenge of mitigating or to fight against climate change. We can look to Spain as an example of a country that has made substantial strides in decarbonisation, using the Just Transition Fund and other European mechanisms to transition away from coal power and help the related workforce to adapt to green energy jobs. But we must always look for more and more ambition. The challenges of climate change and fossil fuel dependency are enormous and immediate, and our action must match that scale. Thank you. Thank you so much. This concludes the interventions. The floor goes again to Señor Navarro. You have the floor for 10 minutes. De nuevo, muy obrigado, presidente. Antes de hacer algunas observaciones generales, me gustaría responder a las amables intervenciones de los grupos parlamentarios, de los grupos de este comité. En primer lugar, tanto el señor Markula como el señor Borsus se han interesado por la cuestión de autonomía estratégica y reindustrialización. También la cuestión de reindustrialización la ha mencionado la señora Power. Y tengan por seguro que esa es la principal prioridad de la presidencia española, es decir, atender a la situación económica en la que se encuentra la Unión, la respuesta a la crisis, las necesidades de los ciudadanos y, por consiguiente, tenemos todos la conciencia de que la solución está en una adecuada reindustrialización y alcanzar la autonomía estratégica. El debate anterior en el que estamos precisamente tenía lugar una presentación de una serie de informes de prospectiva que ha realizado la Presidencia, ha realizado la Comisión, cuyo objetivo precisamente es profundizar la autonomía estratégica de la Unión y uno de sus elementos es la industrialización. Y muy importante la innovación, estoy de acuerdo con el señor Markula, y muy importante es la cuestión de skills, formación, también, como ha dicho el señor Borsus, ¿no? La señora Tito ha mencionado algo importante y es que más que nueva legislación hay que aplicar la que hay. Estoy totalmente de acuerdo. La presidencia española básicamente lo que se está concentrando es en concluir los expedientes legislativos más importantes de la agenda de esta comisión. La agenda de esta comisión, como saben todos ustedes, es básicamente verde y digital.
Algunos de ustedes también lo han mencionado, todos los expedientes digitales importantes, estamos en ello, datos, inteligencia artificial, pero sobre todo es la agenda verde. Hay un compromiso total de la presidencia española de hacer todo lo posible por completar esta legislación. No es fácil. Hay determinadas circunstancias económicas que aconsejan tener en cuenta algunos elementos a la hora de alcanzar los acuerdos definitivos, pero el compromiso, señora Tito, señora Power, por completar la legislación, el programa de la legislación medioambiental de la Unión es total en esta, en la presidencia española. Y al señor Pérez García recordar que también uno de los elementos importantes de nuestra presidencia es todo lo que tiene lugar con movilidad urbana, circularidad, es por la parte de la agenda medioambiental y la agenda de transporte medioambiental. De hecho, hay varias reuniones informales en España que han sido dedicadas precisamente a toda esta cuestión, que sé que es muy importante tanto para las regiones como para los entes locales. Los entes locales, todo lo que es la movilidad urbana, es algo esencial y es algo que hemos intentado fomentar durante nuestra presidencia y vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la misma, ¿no? Como ya he señalado, ya si me permite, presidente, unas observaciones generales. Como he mencionado en mi primera intervención, el lema de nuestra presidencia es Europa más cerca y estamos intentando, esforzándonos por acercar Europa a todos sus ciudadanos y a todos sus territorios, y prueba de ello han sido todas estas reuniones ministeriales, conferencias, seminarios, que en colaboración, algunas de ellas, sobre todo conferencias y seminarios con comunidades autónomas, hemos realizado. La presidencia, insisto, es sensible hacia la diversidad de los territorios y trabaja por reforzar la cohesión económica y territorial y social de la Unión, fomentando una acción en favor de los territorios, con riesgo de despoblación, insulares, extrapeninsulares y regiones ultraperiféricas. Es que quiero insistir en conclusión en lo que he mencionado al principio, de trabajar por la cuestión de la insularidad, para que se desarrolle plenamente el artículo 174 en lo que afecta a muchos de los territorios de ustedes, que son islas. Vamos a seguir trabajando por la macrorregión atlántica. España, como saben, ha venido apoyando la actual estrategia marítima atlántica y que evolucione hacia la creación de una estrategia marco regional para las regiones del arco atlántico. He tenido reuniones con el arco atlántico y esperamos que sea esta macrorregión que este comité impulsa decididamente pueda tener lugar lo antes posible, y estamos trabajando con la Comisión y con los otros estados para alcanzarlo. Quiero volver a insistir en las regiones ultraperiféricas. Es un tema importante. Hay una conferencia de regiones ultraperiféricas en noviembre, como todos ustedes saben, y esperamos que se avance en todo lo que es el proceso de revisión de la estrategia hacia regiones ultraperiféricas, que tiene que renovarse a partir del año que viene, 2024, y pueda avanzarse en ese sentido. Y esta conferencia, como saben, tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, y creo que participa este comité, evidentemente, ¿no? Una mención al régimen lingüístico. Es innegable la creciente participación de las regiones en la política de la Unión Europea, inclusive a través de un decidido papel en los debates sobre el futuro de la Unión. En un momento en que la Unión trabaja de modo constante por incrementar su cercanía a los ciudadanos y que nos preocupa el desapego de una parte de la ciudadanía europea a nuestro proyecto común, estamos convencidos de que no hay mejor política de comunicación ni forma más directa de acercar la Unión a los ciudadanos que el permitir que utilicen en sus relaciones con la Unión la lengua en la que se expresan en su hogar, en su trabajo y en el trato habitual con sus autoridades. Y en esto el Comité de las Regiones es un perfecto ejemplo. Por ello, España ha presentado en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 19 de septiembre la propuesta del Gobierno español de modificación del Reglamento 158 para incluir el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión. Por último, dos cuestiones en las que quiero insistir, que son reto demográfico y política de cohesión. Ya he mencionado antes todas las actividades y propuestas en reto demográfico. Creo que es muy importante poner en la agenda europea todas las cuestiones de reto demográfico. Son varias, son despoblación, abandono, envejecimiento, desigualdad, etc., y que
haya definitivamente una serie de iniciativas y de propuestas y de políticas que pongan en la agenda europea de una manera decidida en la próxima legislatura de la Unión Europea toda la cuestión de reto demográfico y todo lo que afecta a diversos territorios que tienen dificultades para acceder en igualdad de condiciones a las políticas de la Unión. En esta misma línea, quiero recordar, por último, la cuestión importante para este comité, que es la política de cohesión. Insisto en que hemos trabajado en ello en nuestra reunión del 29 de septiembre, con la colaboración del presidente, y esperamos esta revisión de la política de cohesión que está en marcha, pues que tenga en cuenta todas las cuestiones territoriales que en este debate se pusieron de manifiesto en ese momento. En definitiva, tenemos una enorme tarea como presidencia en la que no escatimaremos esfuerzos para trabajar en favor del bienestar de los ciudadanos, y contamos con el Comité de las Regiones, tanto en lo que afecta a cuestiones territoriales en concreto, como en aquellas cuestiones de la agenda europea que ustedes me han mencionado, que afectan en particular a los territorios, a las regiones y a los entes locales. Estamos a su disposición para escucharles y para colaborar con ustedes, y muchas gracias por su invitación a esta reunión. We are the ones who thank you, Mr. Secretary of State, for taking the time to be with us and to share with us your thoughts and reflections about the priorities of the Spanish presidency. Thank you so much for being here. Okay. Thank you. Okay. Nos vemos después.